Soy José Miguel Mateo Ramón, coordinador regional del área de matemática, nivel primario. El Ministerio de Educación, a través del Instituto Nacional de Formación y Capacitación Magisterial INAFOCAN y el Instituto de Formación Docente Salomé Ureña, imprenta la estrategia de formación continua centrada en la escuela, con la finalidad de fortalecer el profesional de educación y, además, la calidad de los niños de este nivel en esta parte del país. En cuanto al área de matemática, desde la Dirección General de Educación Primaria, se procedió a la capacitación de un equipo de formadores en el área, quienes a su vez capacitan a los equipos técnicos regionales y desde los distritos 005 y 006 del nivel primario. De igual forma, los equipos distritales formados se encargan de la capacitación de los equipos de gestión y docentes de los centros educativos. Desde la institución formadora ISFODOSO se desarrollaron dos diplomados en el que se beneficiaron más de 300 docentes de los distritos 0205 y 0206 de esta regional. Otras actividades desarrolladas fueron los seminarios y talleres de profundización sobre las guías teóricas y didáctica, destacando la estructuración, discusión, análisis y elaboración de secuencias didácticas. Luego de las formaciones, se procedió a los acompañamientos y seguimientos sistemáticos en los centros educativos para evidenciar la puesta en práctica de las estrategias y enfoques trabajados durante la formación y el desarrollo de los procesos áulicos a partir de las secuencias didácticas. Luego de la estrategia de formación continua centrada en la escuela, la actividad desarrollada en los centros son más dinámicas y organizadas. Se promueve una enseñanza contextualizada a partir de experiencias y situaciones del medio. Se priorizan las actividades lúdicas y la problematización. La secuenciación de las actividades favorece el aprovechamiento del tiempo al máximo. Se estimula la creatividad e imaginación de los niños. Se enseña una matemática para la cotidianidad, donde el niño aprende una matemática con sentido. Se promueve la socialización y los trabajos en equipo. Este trabajo estructurado, organizado, consolida la estrategia de formación continua centrada en la escuela como una fuente de oportunidades que se abre a la calidad de la educación dominicana. Dios le bendiga y muchas gracias.